Hola amigos, ¿qué más? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal Editronics, un canal dedicado a la electrónica y la tecnología. El día de hoy voy a responder preguntas relacionadas a la electrónica y comentarles un poquito eh, en qué consisten los proyectos del 2022. Y también quiero recibir sugerencias por parte de ustedes qué les gustaría ver de contenido en este canal. Así que bienvenidos nuevamente. Eh, estos días, eh, por respeto, no lo que no quise hacer eh, en vivos, eh, pero ya siendo vísperas de la Navidad, entonces quise eh, hacer este último video. Eh, una, agradeciéndoles a todos los seguidores. Eh, dos, eh, quise culminar lo que era este eh, en vivos que he estado realizando comúnmente. Bueno, vamos a saludar a las personas que se van conectando en este momento. Vamos verificando que todo salga bien. Sí, suena bien. Eh, un saludo a Nicole. Hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? Marco, saludos. Juanca, hola, ¿qué más? Moisés, hola, un saludo. Ediver, buenas noches. Saludos desde Venezuela. Camilo, saludos desde la ciudad de Cali. ¿Cómo está Camilo? Buitrón, ¿cómo me les va? Un gusto poderlos. Saludar desde la ciudad sorpresa, desde Paso, Colombia. Un saludo para Philip Eden. Saludos cordiales. Hola, ¿cómo está David Álvarez? Jonathan Montelongo. Saludos, ¿qué más? ¿Cómo me les va? Juanca, saludos. Bien, bien, bienvenidos a esta última emisión de este 2021. Dice Nixon Alexander. Hola desde Ecuador, Jan, buenas noches, buenas profe, perdón, Nixon, saludos, porfa, vayan colocando qué preguntas ustedes tienen respecto a la electrónica en general, algo que hemos visto en el canal que no quedó muy claro, hoy estaré dispuesto a responder las preguntas que dentro de mis conocimientos estén viables y que yo pueda responder lógicamente respecto, respecto a la electrónica eh, y les voy a contar eh, algunas cosas que, que creo yo que van a ser como el auge en estos próximos años así que no te pierdas esta eh, más que todo una charla hoy no es tanto un curso el, la, las clases normales que solemos hacer no es una charla más respondiendo preguntas de ustedes y contándoles qué pretendo hacer el próximo año para el canal, tanto el canal de Editronics principal como el canal de Matemáticas con Editronics, que no se olviden, pueden suscribirse a ese canal. En la descripción de este video estará el link para que se puedan suscribir. Veamos, dice EPE Electrónica, hola ingeniero, saludos desde Guayaquil, Ecuador, saludos Orlando Ponce, hola ingeniero, buenas noches, gracias por tanto, gracias a ustedes por estar ahí pendientes de este su canal un canal de electrónica. José Ferrer, un saludo cordial, feliz Navidad, feliz Navidad a todos ustedes y hoy también quería agradecer muchísimo a todas las personas que siempre están ahí en contacto, siempre están escribiendo un mensaje, una bienvenida, eh, muchísimas cosas, eh, muchas cosas que nosotros podemos eh, compartir podemos hacer eh, desde, el, desde la diversidad, desde el conocimiento que nosotros podemos estar compartiéndoles a ustedes, desde los proyectos. Eh, hay mucha gente que agradece, mmm, o sea, por ejemplo, que un proyecto les ha abierto las puertas para hacer algo, algo, eh, algo interesante. Entonces eso es lo que realmente como que eh, me, me interesa en este caso bueno, aquí hay personas que lógicamente vienen a trolear entonces simplemente aquí lo que hacemos es eliminarlas para que no vengan a fastidiar bueno, sigamos saludando eh, José un saludo cordial, feliz navidad Francisco, saludos desde Venezuela Marco, saludos ingeniero desde desde Venezuela Marco, eh, ¿cuál es el voltaje máximo que se le puede dar a un LM317 para que no se caliente tanto? Bueno Marco, yo les voy a dar un, un consejo. Eh, Comencemos a responder preguntas. Eh, la fuente LM317 es una fuente, mmm, en teoría, fácil de poder montar, pero cuando la montan desafortunadamente a veces no regula, eh, los potenciómetros se queman, se queda o una de dos, o en 1.25 voltios, o se queda en el tope de voltaje. La fuente, el integrado o el datasheet, dice que se puede ingresarle voltajes hasta 32 voltios y él va a regular desde 1.25 hasta 32. Desafortunadamente, los reguladores que conseguimos hoy en día son tan pésimos que puede ser un circuito muy sencillo, pero desafortunadamente no sirven, no funcionan. Eh, a menos que tú compres un original o un National original que dudo mucho que logramos encontrar, o de pronto de un monitor viejo, ahí vale la pena como para que nosotros eh, podamos hacer funcionar esa fuente. Entonces, normalmente los, eh, las fuentes con LM17, con dos diodos de protección, con un capacitor, se recomienda que vengan conectadas en fuentes en voltajes bajitos. O sea, no te recomiendo que le metas 30 voltios primero. Dos, te recomiendo un excelente disipador de calor y ojalá que sea bastante grande. Eh, yo recomiendo máximo unos 22 voltios, 20 voltios, más de ahí no te recomiendo. Sí, ese es mi consejo. Bueno, mmm, Oscar, saludos ingenieros desde Santander de Quilichau, Cauca. Eh, Luis Alberto, saludos desde Perú, bendiciones para usted, muchísimas gracias. Eh, Phil Eden, me interesa un proyecto sobre una máquina. Tragamonedas, ¿cómo es que se programa o cómo funciona? Bueno, hace tiempo, ya estamos hablando de unos 14, 15 años por allá, o, o si no estoy hablando más, eh, yo tengo un colega que él se dedica a mantenimiento y reparación de máquinas eh, que tragamonedas monedas, de casinos, eh, que tienen billetes o que, que reciben billetes. Y en esa ocasión queríamos cambiarle. La, la denominación del billete que leía y realmente ellos tienen una memoria entonces hablo de los de casino o por lo menos de los billeteros que traen por ejemplo los dispensadores de café y todo eso entonces esos equipos ya vienen preprogramados y en su memoria trae unos unos archivos que me permite a mí saber qué tipo de billetes es que tengo que colocar ahora si se refiere a eso no son algo sencillo, es algo eh, que toca tener el software especial para poderle cambiarle la configuración. Hacer uno uno mismo, uno casero, mmm, es un poco complejo porque recordemos que lo, las monedas, dependiendo los sensores, realmente a veces detectan peso, a veces grosor. Entonces son varios parámetros que te eh, hacen los medidores para poder eh, tener esas tragamonedas. Entonces es un poquito complejo, no es algo tan sencillo. He visto módulos que venden para eh, hacer estos proyectos, pero no sé qué tan confiables serán. Por eso no me he metido en el cuento de querer hacer uno. Eh... Bueno, acá, Juanca, tengo una pregunta. Compré un osciloscopio rigol. El enchuble es con tierra, o sea, de tres pines, pero donde voy a conectarlo, no hay tierra en los tomacorrientes. ¿Cómo haría? No te preocupes, normalmente venden. Bueno, yo no te recomiendo que le quiebres la patica. Si ¿sí? yo te recomiendo es que simplemente te compres uno de estos. Bueno, voy a hablar de 110 de mi país que viene dos, si te das cuenta, pero se adapta a 3. Y esto lo que te permite simplemente es aislar la tierra y ya la puedes conectar. No pasa nada, eh, a menos que tú vayas a medir dispositivos que tengas que medir el GND. Junto el neutro, ahí te recomiendo que lo aísles. Si no, te recomiendo que uses los tres. Y en caso que en tu casa no lo tengas un sistema de polo a tierra, no hay problema, puedes usar los dos. No va a pasar nada. El único inconveniente que, que yo he mirado en los osciloscopios, fuentes de poder y todo eso, es que las mediciones salen un poquito ruidosas. Eso es lo único que yo he mirado. Y sobre todo que yo lo he practicado con EMG, electromiografía y encefalografía, suele suceder este tipo de inconvenientes. Sergio, saludos ingeniero, feliz Navidad y próspero año nuevo desde Guatemala. Un feliz, eh, felices fiestas, feliz Navidad. Ya mañana es una cúspide en cada año, en cada religión, en cada país. Eh, les deseo felices fiestas, feliz Navidad y próspero eh, 2022, deseándoles que todos sus éxitos, eh, todas sus metas eh, se cumplan. Sobre todo tener bien claro que la salud es lo más importante en estos casos. Eh, el Inge Figue, saludos desde Honduras, desde parte del ingeniero Figueroa, saludos, ¿cómo está? Andrés eh, Feijo, hola amigos, saludos desde Uruguay, me encantan tus videos, muchísimas gracias, eh, cordialmente invitado, ya son más de 630 videos que estoy dedicado a la parte de electrónica, ya son 14 años en YouTube, donde pues de forma desinteresada comenzamos a transmitir eh, conocimiento y hay muchos videos que yo borré. No tengo videos en incógnito, no tengo videos privados, nada por el estilo. Todos los que están, están al aire eh, para deleite de todos. Eh, Ediver, empecemos a dar like. <laughs> Así es, empecemos a dar like. O sea que eh, por favor, con un like, eh, compartir el, el contenido, que no solamente este video, sino muchísimos videos de los que yo tengo. Por favor, dejen sus preguntas, qué dudas tienen acerca de la electrónica, cualquier tema que ustedes eh, han visto en el canal y que yo creo que les puedo responder, bienvenido. Si no, pues yo comenzaré a hacer las propuestas del contenido, ¿vale? Hola, saludos desde Uruguay y me encantan sus videos, gracias. Eh, Andrés Centeno, saludos desde Manizales. David, ¿nos puede enseñar, enseñar rasp Raspberry? Bueno, yo comencé con el tema de Raspberry Pi y precisamente por eso comencé con el tema de Python. Pero me di cuenta de algo. Desafortunadamente, algunos usuarios no quieren aprender a programar, no les gusta el tema y son muy y son muy reacios a, a querer aprender este tipo de contenidos ¿por qué lo digo empecé el curso de Python desde cero y las vistas fueron demasiado bajas no tuvo el impacto que yo quería lo seguiría haciendo sí pero no con eh, la importancia que le quería dar porque la idea era bueno una de las metas de este año era aprender a programar bien machine learning eh, esa era una meta, dictar cursos de ese tema, pero pues si a duras penas la gente no quiere ni Python, peor van a querer Raspberry Pi y peor van a querer Inteligencia Artificial y Machine Learning. Sí, entonces eh, compré cursos, me capacité, eh, sigo todavía en ello, espero que eh, la madurez en programación tanto mía como de mis seguidores eh, sea mejor y puedan exigirme un mejor contenido o un contenido más alto, de más alto nivel. Eh, que no solamente sea el 5.5 haciendo algo sencillito, el algo básico, un juego de luces, controles, alarmas y cosas elementales que yo creo que ya es hora de pasar a una segunda etapa. Bueno, mmm, veamos por acá qué más nos preguntan. Eh, Julio, hola, ¿qué onda? Saludos desde México, Fabián. Hola, profesor, buenas noches. Jan. Uy, se me pasó muy rápido. Uy, espérame, 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 espérame. Estaba por acá. A ver, <laughs> se pasó súper rapidísimo. A ver, íbamos acá. Pensando en irse a otro país con sus conocimientos, puede ganar un buen sueldo. A ver, eh, yo creo que sí. Diría yo que sí. Eh, no tanto por los conocimientos, sino por lo que eh, hay una frase que dice: nadie es más porque es más inteligente, sino porque hace trabajar más la inteligencia que tiene. Más que todo es porque yo soy muy curioso, y eso se los digo para todas las personas que les guste el tema de la electrónica: no se quede solamente con lo que uno les da. O sea, investigue, lea. Eh, incursión en nuevos temas. En, eh, por eso yo le estoy pegando a mi segundo canal, Matemáticas con Editronics. ¿Por qué? Porque las matemáticas son más universales y por lo cual puedo llegar a más gente, a más contenido, a más universitarios. Por ahorita está orientado a la parte universitaria o por lo menos primeros semestres de la universidad. Con el paso del tiempo, espero poder eh, tener un gran auge, una, una gran acogida de este canal de matemáticas con electronics y llegar a contenido también de bachillerato, de escuela o preparatoria para niños, para ayudarlos a su formación, para que cuando lleguen a la parte universitaria no les dé tan duro. ¿Por qué lo digo? Porque pues a mí medio duro, pues yo sé que de pronto a alguien le puede dar duro eh, las, las matemáticas y la física. Eh, Fabián dice, hola profe, buenas noches. Julio, yo compré uno original y, se, y sí me regulaba, sí. El LM317 original regula perfectamente. Algunos de esos genéricos bien chinos. Con que usted le haga un corto, ya se quema. Yo lo digo porque yo tengo aquí una fuente hecha con LM317. No publiqué nunca esta fuente, pero esta es la consentida mía. Miren, aquí tiene un LM3914 como búmetro. Eh, tiene fuente dual, fuente positiva. Y tiene el M317. Todavía la tengo guardadita como recuerdo. Ya no la uso porque tengo otras fuentes. Pero es muy bueno tener en su casa una fuentecita. Electrónicos MX. Dice, ¿cómo se puede controlar una pantalla LCD? Tengo curiosidad acerca de eso. No sé si con un microcontrolador se haga este proceso. A ver. Las pantallas LCD depende. Si estamos hablando de una pantalla como esto, que es un monitor o una pantalla como tal, es más fácil conseguir adaptadores tipo HDMI y tipo VGA para producir señales VGA que se puedan conectar a eso. Es más fácil hacerlo desde, ese, desde esa perspectiva y luego hacerle acoples, a tratar de coger una pantalla que tú tengas dañada y tratarla de controlar, ¿por qué? porque eso ya lógicamente trae un sistema embebido, microcontrolado que te permite hacer el control de las pantallas tanto la parte horizontal como vertical si se refiere a esas si se refiere a las LCD normales 20x4, por, 20 por 16x2 pues eso ya trae un chip interno aparte de eso ya trae una serie de instrucciones que con un microcontrolador pues las logramos controlar eh, H O. Buenas tardes, Edi. ¿Qué crees que sea más rentable para estudiar electrónica o eléctrica? Depende. Depende de su país. Es una pregunta que siempre me hacen. Estoy mirando ahorita. Hagamos la comparativa con ingeniería de ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica y mecatrónica. Si yo hablo de ingeniería eléctrica, depende, si tu sector, tu ciudad, tu, tu país está lleno de, yo sé que hay en todo país están las, las centrales eléctricas o por lo menos la empresa de, de energía que te vende, que te distribuye, ellos son los encargados, eh, por ejemplo, de hacer man, mantenimiento de transformadores, media, alta, baja tensión y todo eso, siempre vas a conseguir trabajo, siempre, pero en esas, en, las, en los trabajos del dinero, de, de la parte técnica. Eh, como ingeniero pues hay gente que ya está como casada con algunos puestos pero si hay más trabajo creería yo para un electricista que para un electrónico es como decir uh, qué prefiero yo estudiar ingeniería en bioseguridad ingeniería de software o ingeniería de sistemas depende Ingeniería de sistemas es más amplio, o sea, vente todo un poquito, pero es más amplio, hay más cabida en cualquier parte. Ingeniería de software ya es, es una ingeniería especializada de la parte de sistemas. Ingeniería eh, en ciberseguridad o algo por el estilo ya es mucho más especializada. ¿A qué? ¿A qué llevo esa conclusión? A que si tú te sales egresado de ingeniería en, en ciberseguridad, pongámosle dudo mucho que te puedan contratar en cierta parte, ¿por qué? porque es algo muy muy concreto, te contratarán en las multinacionales o tal vez en un banco pero en ingeniero de sistemas te pueden contratar quien sea ¿sí? a el que necesite una colaboración te lo va te va a contratar, entonces si yo me voy a eso la ingeniería electrónica se está acabando, eso es lo que veo yo, mi perspectiva ¿por qué? porque la ingeniería mecatrónica la está absorbiendo que nos acabemos los electrónicos, dudo mucho, porque un mecatrónico conoce electrónica, pero no con la profundidad que lo conoce un electrónico. Que este mecatrónico se puede especializar muchísimo en la parte electrónica, sí, y puede lograr ser igual o mejor que un electrónico, lógico. ¿Por qué? Porque tiene unos, otras competencias que le van a potencializar las cosas. Entonces, en orden, ingeniería eléctrica sí tiene muy buena acogida. Eh, pues mejor que la electrónica, creo yo. Mm, veamos, Leonardo eh, me pregunta, ¿es necesario estudiar ingeniería electrónica para dedicarse a reparaciones? No. A ver, eh, les explico para los que no han visto mis videos acerca de eh, por qué estudiar electrónica y todo ese cuento. Una cosa es ser electrónico ingeniero, una, perdón, técnico laboral, técnico profesional, tecnólogo e ingeniero. El ingeniero no repara. A nosotros no nos enseñan a reparar. O sea, quites en eso de la mente de que un ingeniero va a salir y de una se va a dedicar a reparar. Un ejemplo. Eh, no sé, ¿qué le van a dar clase de televisores uno o de mantenimiento de línea blanca o de celulares? No, 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 no. no. ¿Sí? Un ingeniero electrónico sabes diseñar, crear lo que hacemos aquí en el canal. Ahora, que hay carreras que por su labor le genera también labores técnicas, sí, pero no es un menester del ingeniero reparación. Así que si usted va a reparar celulares, pues aprenda un curso técnico en electrónica y se especializa en celulares. Ya. No necesitas llegar a ver físicas, matemáticas, cálculos, matemáticas especiales, física cuántica para llegar a reparar y destapar un celular. No, pues eso es un poquito fuera de base eh, la ideología que a veces nosotros tenemos. Yo pensé que cuando iba a llegar a electrónica a la universidad me iban a enseñar algo de reparación. No, 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 no. Realmente yo sé reparar porque a mí me gusta mucho el tema y es muy fácil para un ingeniero electrónico reparar. Pero no todos los ingenieros electrónicos lo hacen. Yo lo digo por experiencia. Muchos de mis profesores decían, yo no me meto en eso, a mí no me gusta. Entonces ya es por criterio propio que uno quiera hacer algo relacionado al tema de reparaciones. Eh, Marcos dice, gracias ingeniero. Lucas, hola desde Argentina, ¿qué más? ¿Cómo está Lucas? Camilo. Eh, ¿Qué me recomienda para estudiar mecatrónica? Deseo realizar una carrera vivo en Cali. Soy tecnólogo en electrónica y automatización, pero no tengo los recursos económicos para la profesional. A ver, Camilo, eh, te, voy a, te voy a dar un consejo. Los recursos están, no digo que, que un familiar los tenga y que tú, no, pero hay en Colombia, en Colombia está el famoso ICETEX, así como están créditos en otros países que también te permiten hacer eso. Entonces yo te lo soy sincero, yo estudié con eh, ICETEX en la maestría y en los últimos años de mi ingeniería yo estudié con eso y eso me permitió terminar porque era muy duro sacar X millones de pesos, eh, hablando de pesos o si lo hablamos en dólares sería, no sé, yo cuando comencé a estudiar pagaba como 700 mil pesos, estamos hablando hoy en día como... 200 dólares aproximadamente entonces eh, hoy en día pues hablamos hablamos que ya una carrera estábamos hablando de más de mil dólares eh, comparado a esos precios imagínate los cambios que han, que han suscitado pero hay, hay alternativas o sea no se queden no se limiten que porque no tengo no puedo no eso es eso es mentira o sea, es no querer estudiar lo digo yo porque a mí me tocó y he vivido esa, esas esas cosas. Y yo siempre les aconsejo a mis estudiantes: dicen, yo me voy a retirar. No, no se retire. Busque la forma cómo sacar el ICTEX. Hoy en día en Colombia es muy sencillo. Anderson, buenas noches. Profe, si estudio electrónica, ¿en qué lugares o industrias.? Bueno, me imagino que debe ser que quiere trabajar. Bueno, la electrónica eh, normalmente se eh, enfoca cuando tú eres ingeniero a organizar a mandar a coordinar a técnicos en empresas grandes por ejemplo en colombia cali bogotá medellín bucaramanga eh, que son las empresas eh, perdón las, las ciudades eh, grandes donde donde existen grandes empresas al igual que en muchos países eh, pueden haberlo pero si ejemplo yo vivo yo solo, soy bien sincero en una ciudad donde no hay industria entonces, alguien se preguntará, bueno, entonces, ¿usted qué hace? Pues yo comencé primero en la parte técnica, regalando mi trabajo como técnico. Yo soy, tecno te yo soy tecnólogo, ingeniero y magíster, pero yo comencé eh, haciendo labores técnicas. Eh, para ganarme la vida, yo lo que hacía era ir a reparar televisores, equipos de sonido a domicilio, a las casas. Eh, con eso yo me ganaba la vida. Eh, aparte, soy artista, entonces yo me dedicaba a dibujar, pintar, manualidades. Y cosas por el estilo, y así me, así me mantuve en, en esa parte. Ahora, si yo hablo de la ingeniería electrónica aquí en, en mi ciudad, no hay trabajo. No hay trabajo. Creo que tres universidades que ofrecen ingeniería electrónica y no hay cama para tanta gente. Los que ya estamos, ya estamos acá. O sea, es complicado y la gente tiene que emigrar a otras partes. Entonces, por eso tienen que apuntarle a donde usted puede tener una un, un caída, digámoslo así. Entonces, apúntenle a eso. Miren el comercio eh, en sus ciudades. Kevin, buenas noches, ingeniero. ¿Tiene algún curso o literatura que recomiende sobre PCB flexibles? Bueno, PCB flexibles es lo mismo que PCB. Eso no tiene nada de misterio. Es la misma cosa. Usted simplemente eh, diseña un... Un PCB saca el código Gerber y le dice a la empresa, mire, yo quiero que esto sea en PCB flexible. Y listo, no pasa nada. O sea, es simplemente el material, pero la técnica es la misma. Eso no va a cambiar ni existen libros relacionados al tema. Omar, ¿cómo puedo calcular la resistencia de un diodo Zener? Lo alimentaría con 24, ayudo... Ah, bueno, no lo entiendo bien. Eh, le puse un 7812 y lo quemé con 17 voltios. Quiero probar con un diodo, es para un preamplificador. Bueno. Aquí viene un problema. Los diodos Zener solamente se utilizan cuando la carga a la cual tú vas a alimentar tiene una corriente fija y constante. De lo contrario, si tú tienes un amplificador de sonido que sube baja, sube baja, el Zener no te va a servir. ¿Dónde te recomiendo literatura para eso? En el libro Principios de electrónica de Malvino están los cálculos de Zener. Ahí está en ese libro, te indica cómo hacer esos cálculos. Ese libro lo puedes encontrar en internet o lo puedes comprar. Es muy comercial ese libro. Pero eh, solamente los N, vuelvo repito, se recomienda para cargas fijas. Para un amplificador, no te recomiendo un regulador 7812, porque si supera más de un amperio lo quemas. Así cualquier amplificador, por lo cual solamente puedes usar una, o una fuente switching o. O que diseñes un transformador, puente de dios y capacitor, donde el voltaje sea aproximado al que el amplificador necesita. Esa es la mejor opción. A ningún amplificador de sonido le debes colocar reguladores. A ninguno. Eh. Fuego divino, hola, la compilación de Arduino me da el mensaje error compilación para tarjeta Arduino Gen11 1, gracias. Bueno, eso se da por varias razones. Tú estás compilando y estás trabajando con el mega y a la hora dices herramienta, tarjeta, y escoges la tarjeta que te va a colocar y ahí la compilas. Si tú tienes un mega y lo compilas con uno, pues te da error. O si tú tienes un 1 y lo compilas en mega, pues te da el error. Es lógico que te va a pasar eso. Y siempre tienes que ver la línea que te está subrayando cuál es el error que te indica. John, John Derry, motores paso a paso, configuración y colocación de driver. Bueno, eh, los motores paso a paso, tengo bar, varios videos ya del tema, desde el principio básico de un L298, L293, excepto que no he hecho videos de los driver típicos que ahorita están para los PUB, que son como los. H800, algo así, no me acuerdo muy bien la referencia De esos no tengo videos, pero hay bastante material eh, Hasta tengo videos de cómo funcionaban los motores eh, Por ahí, mo videos por ahí de unos 12 años aproximadamente eh, Tengo de uno que se utiliza un driver L290, no L Ese es ULN 2003, que es el motor PAP Creo que tengo un motorcito de esos, si no estoy mal Precisamente iba a ser un videito de un pequeño robot controlado con eh, joystick. Bueno, no lo tengo por aquí, pero eh, más o menos pero también ya tengo videos de ese tema. Arturo, hola, buenas noches. Ingeniero, trabaja armando PLCs en Nissan en Aguascalientes. Tengo 21 años y 3 años de experiencia en empresa con, con Nissan. Pero en esos 3 años nunca he hecho ingeniería pura. <laughs> lo que pasa es que hay dos campos del ingeniero. El campo de acción, donde tú te especializas, te conviertes en un ingeniero experto en un solo tema, pero desafortunadamente descuidas la ingeniería. O sea, te vuelves tan experto en tu tema, al inicio es bonito, después es aburridor, porque es lo mismo de lo mismo de lo mismo, y no hay retos nuevos. Se vuelve monótono, te lo digo porque yo pasé por esa etapa razón por la cual me dediqué de forma alternativa a la docencia y a seguir trabajando con diseño y prototipado qué me llevó a la docencia a no olvidarme de los conceptos elementales dos a investigar tres a pertenecer a grupos de investigación a cuarto mi canal me ha permitido estar al pie de la tecnología estar averiguando qué es lo nuevo, qué es lo que están haciendo la competencia, qué hacen mis colegas, los ingenieros que hay en el mundo, qué están haciendo. Hay cosas que yo digo, excelente, yo también lo quiero hacer. Entonces, eso es lo que te lleva a estar practicando. Ahora, si tú ya estás metido en ese cuento, yo lo que te recomiendo es que deja también tiempo libre para seguir cultivando tu conocimiento en electrónica aplicada. Eso es lo que te recomiendo. Omar, feliz Navidad a todos. Feliz Navidad, Omar, ¿cómo está? Arturo, ¿qué me recomienda para poder usar mis conocimientos de ingeniería más profunda? Uno, comprar libros. Yo normalmente compro muchos libros eh, de todo lo que no, no se imaginan, o sea, todo lo que se me ocurre, Python, Java, eh, Android, cursos. Eh, lo hago por, por mantenerme activo. Actualmente estoy muy obsesionado por el curso de matemáticas que estoy haciendo. Así que me llevo leyendo bastantes autores. Para sacar un solo video de 15 minuticos, me llevo casi 8 días preparando ese video. ¿Por qué? Porque hay temas que uno se olvida. Entonces, uno quiere tener la profundidad de diferentes autores. Entonces, lo que hago es leerme 5 o 6 libros de ese, en ese mismo tema e ir sacando. Eh, yo normalmente tengo cuadernos. O sea, tengo la costumbre todavía de usar cuaderno. Acá pueden ver, acá tengo, por ejemplo, mire mis cuadernos, están llenos de apuntes. Ups, se han doblado las hojas. Eh, de diferentes temas, porque me gusta sacar como ese resumen, ir extrayendo poco a poco. Eh, lo hago en todas las materias que normalmente me gusta dictar. Ese es mi consejo. Eh, Pablo, saludos hermanos desde Argentina, te felicito por todo lo que haces, todo genial, Brazo, abrazos enormes, bienvenido. Juanca, gracias por la respuesta sobre el osciloscopio. Omar, like 38. Eh, vamos, me gusta, 69. Y usuarios, 100 todos, ¿qué pasó? Colaboren. José, buenas noches, ingeniero. Quiero grabar 15 a 20 mensajes por segundo. ¿Qué programación me recomienda? No tanto la programación, el sistema embebido que usted va a utilizar para que se graben esos 20 mensajes. En este caso necesita un sistema embebido, por ejemplo, eh, una FPGA que maneja multilos o eh, secuencias paralelas, o una STM32 que trabaja hasta 80 MHz. Eso le ayudaría bastante. Ediver, ¿qué nos tiene preparado para el siguiente año? Bueno, respondamos a esa pregunta. Sigo todavía empecinado en que sé que la programación, el machine learning, el big data, análisis de datos, es el futuro. Insisto insisto, eso es el futuro tengo por ahorita ahí programado eh, por aquí tenía mi estoy trabajando desde hace tiempo y les vengo contando ¿Ves? se me perdió la ah no, acá está esta es una parte de una mano eh, una mano robótica sigo trabajando con este cuento Mira, aquí están los eh, sensores MioWare que son sensores para brazo, para control de brazos robóticos, la idea es esto ya es libre, esto es código abierto. Esta mano la puede construir cualquier persona. Pero hay cosas que el diseño de prototipado de control robótico no está tan estandarizado. Y quiero seguir aportando conocimiento en esa área. Y con el aprendizaje automático. O sea, que el dispositivo aprenda los movimientos del brazo y sepa cómo poder eh, mover la mano. Eso es una labor titánica, pero tengo fe en ello. Eh, pegarle mucho a videos de programación y electrónica aplicada. Cada mes yo siempre digo, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Este, esta semana que, que, que me invento, no, porque nosotros no inventamos, hay que ser sinceros, nosotros muchas cosas ya están inventadas. Lo que hacemos es organizar ideas, eh, armar proyectos, fusionar cosas y, y, y sacar algo a producción. Eso es lo que normalmente todo ingeniero hace. Inventar es algo que digo, uy, sí, esto es nuevo, nadie más nunca lo ha hecho. Eso es, sería inventar. Eh, no sé, opinen, ¿Qué, ¿qué les gustaría ver el próximo año? Escríbanme. El próximo año quiero ver proyectos de tal cosa. Y los hacemos. Vemos la forma, cómo los vamos a hacer, ¿vale? Oscar, amigo, buenas, estudié electrónica hace años, pero me falta práctica y asesoramiento. No lo tuve, trabajé años en la rama eléctrica, como técnico eléctrico quiero seguir, pero no sé cómo empezar. Bueno. Mmm... Mi consejo sería, vayas orientando ahorita, en este momento, eh, mire cuál es su, su fuerte, cuál es su cualidad principal. Ejemplo, yo no soy experto en PLCs. No me interesa el tema de PLCs porque no estoy en el sector industrial. Me dedico a electrónica aplicada, a electrónica industrial, sí, pero no a esa electrónica robusta de manejar máquinas, super máquinas y todo eso. No, no, no me dedico. Por tanto, no pierdo. En este momento no pierdo mucho mi tiempo enfatizándome ello, pero sí sé que la inteligencia artificial, el machine learning, es el futuro. Las maestrías están orientadas hoy en día para la ingeniería electrónica a esto: a Big Data, análisis de datos, machine learning y todo ese cuento. Las maestrías en la electrónica están a eso, en ingeniería de software están orientadas a eso. Entonces, eh, es como un ejemplo. Eh, yo tengo mi hija que tiene 17 años y ya comienza la universidad y ella no sabía qué estudiar, que no, aquí ciberseguridad, que ingeniería de sistemas, que y a la larga escogió ingeniería de software no sé si vaya a tener futuro en ello pero pues ese es algo que, que ella pretende eh, seguir y pues yo la apoyo en todo lo que sea pertinente, ¿por qué? porque veo que eso es el futuro en la tecnología software, hardware mecatrónica Sistemas, pero en la parte de programación, etc. Bueno, veamos. Víctor, ¿qué clase de matemáticas debo saber para empezar a estudiar? Matemáticas necesitas saber, primero, precálculo, que es polinomios, factorización, eh, aprender a despejar, ecuaciones, todo eso. Y te recomiendo los libros de Larson. Hay un libro de Larson Cálculo 1, pero es precálculo. Te lo recomiendo mucho, pero el libro se llama así. Y te recomiendo el otro libro que se llama Cálculo Esencial. Eh, bueno, el otro libro no lo tengo aquí. El otro se llama Cálculo de Larson Novena Edición Cálculo de una sola variable. Te lo recomiendo. Esas son las matemáticas que necesitas. Y precisamente eso es lo que estoy dictando en mi otro canal. Matemáticas con Editronics, donde estoy empezando. Ya tengo un video de funciones. Ecuación de la recta y eh, límites. Y luego voy a seguir con más ejercicios de límites. Por este año no estoy seguro si siga haciendo algo otros videitos, pero pues también la idea es descansar, eh, porque en estos eh, eh, tiempos eh, la, la, las visualizaciones son muy bajas. Bueno. Eh, Moisés, feliz Navidad, ingeniero. Su contenido me ayudó cuando yo estudiaba electrónica. Hasta la fecha hago mis proyectos con microcontroladores y programación. Excelente, bienvenido. Eh, buenas noches y feliz Navidad. Robert, ¿podrías hacer un curso de reparación de tarjetas madre? Bueno, hay cosas en las cuales no es bueno meterse por lo siguiente. Lo que pasa es que no tengo los equipos ni las tarjetas para poderlo dictar. Y si yo me... Es como decir un ejemplo. Me voy a dictar un curso de celulares, pero si yo me dedico solamente a una sola cosa, a un solo celular pues estoy discriminando lo demás. Entonces necesitaría yo tener un taller técnico para poder dictar temas de todas las cosas para poder hacer reparación. Por ejemplo, yo dictaba cursos de reparación de celulares, Estamos hablando hace unos 15 años, cuando solamente era, limpie, cambie el auricular, cambie el micrófono, eh, use borrador de nata, limpie aquí, eh, súbale un rington y se acabó. Eso era todo un midi, me acuerdo tanto. Hoy en día es robusto, al igual que las tarjetas madre. Entonces es mucha técnica que se necesita y se necesita mucha experticia para poderlo hacer. El hecho de ser ingeniero no significa que sea fácil poder dictar temas técnicos. ¿Por qué? Porque se necesita experiencia para poder hablar con la propiedad sobre el tema. Eh, Leo Flores, soy nuevo, ¿va a sortear algo? No. No me he colocado en contacto con las empresas, he querido hacer sorteos, espero poderlo retomar el próximo año. Maximiliano, buenas noches. Una consulta a la hora de tomar apunte, ya sea de libros o en clases, algunos consejos. Eh, bueno yo normalmente tengo la costumbre de que no me gusta solamente quedarme con lo que me dictan sino que yo me gusta leer desde la raíz desde la base para poder entender entonces eh, yo no paso una hoja hasta que yo no entienda esa hoja y así tenga que hacer jeroglíficos gráficas simulaciones y todo eso yo no paso y no paso a otro tema si me siento aburrido, yo descanso. Por lo menos hago cada hora descanso de unos 15-20 minuticos. Eh, perdón, cada dos horas descanso unos 15-20 minuticos para no saturar el cerebro y hacer eso. Y dos, me gusta alimentar mucho mi cerebro. Por vacaciones, no tomen mucho. Recuerde que una copita de licor, eh, que por lo menos más del 10% quema muchas neuronas. Y para los que estudian y todo eso, las necesitamos. Bueno. Eh, me pregunta Cristian. Hola, buenas noches, profe y a todos. Saludos desde, desde Tolima. Me gustaría fabricar un dron. Eh, para fabricar un dron no es complicado si ya arrancas de las bases. Me explico. Hay, un, hay una tarjeta que se llama ArduDron, creo que se llama, eh, que es Arduino. Eh, una tarjetica que es a base de Arduino que ya está toda la programación hecha solamente es ensamblar por allá puedes ver un dron que yo estaba ensamblando sino que yo estoy, te soy bien sincero construir un dron grande parecido al que tengo atrás eh, es costoso porque los motores brushless son caros a veces uno ni siquiera sabe la referencia del, de los motores en cambio pues por el gusto de armarlo es, es interesante y hasta lo puedes construir de la cantidad de kilómetros que tú quieras ¿no? eso es eso es lo bueno eh, pero es más costoso que comprar uno ya hecho. Eh, te lo digo por experiencia. Eh, Alejandro, eh, pregunta, buenas noches, desde Bolivia, una pregunta. ¿Cuál me recomienda adquirir para inteligencia artificial? ¿Una Raspberry Pi o una Nvidia Jetson Nano? No, para inteligencia artificial son las Jetson Nano. Esas son las ideales para lo que es inteligencia artificial. Una Raspberry no te aguanta. O sea, sí te aguanta, pero se te va a calentar. Y los procesamientos no son tan rápidos como la Jetson. Ojo con eso, porque viene multinúcleos. Eh, Leo Flores, soy nuevo. Ah, bueno, ya. Um, perdón, a ver. Luis Alberto. Hola, ingeniero. Tengo una humilde pregunta. Me encontré una resistencia que tiene cinco anillos. Es amarillo, dorado, negro, negro, café. Esa es, creo que es de 5K. Y recién estoy aprendiendo cuáles son los miedos de residencia verde. Verde es 5. Te recomiendo un video que se dice... El video se llama Código de colores de 5 bandas. Ahí te indico cómo se la, se la lee. Joan Estrada Ramos, muchísimas gracias por tu donativo. Te agradezco muchísimo. Buenas noches. Chips, gps GCM y GPS. Buen negocio. Sí. De verdad que sí. Sobre todo... Porque yo tengo unos tutoriales acerca de cómo hacer control por, GPS, por GSM y hacer monitoreo de GPS. Yo ya los tengo publicados en mi canal, creo que tengo unos cuatro videos. Depende, si tú ya vas a hacer monitoreo de chips que ya los venden, por ejemplo, bueno, aquí no la tengo no, o no sé dónde estará. Yo, yo compro unas tarjetas de monitoreo para carros y motos. Tengo pendiente ese video, no lo he publicado. Es muy sencillo: tú le colocas una SINCAR, vas a la aplicación, eh, le cargas mensajes y ya puedes hacer monitoreo. No tiene mucha ciencia. Que tú lo programes, ahí está la ciencia. Gracias, Joan. Darwin, saludos desde Ecuador. Eh, Gualmancito, Guatemala. Hola, profe. Dios le bendiga. Gracias por compartir todos sus conocimientos. He aprendido mucho en sus contenidos. Saludos desde Guatemala. Darwin, ¿qué le parece proyectos en Arduino orientados a domótica o e Internet de las cosas? Bueno, ¿cuál es el auge del Internet de las cosas? Manejar WiFi y Bluetooth y bases de datos. Ya. Eso es el internet de las cosas. Pero espero poder. Eh, aunque ya tengo varios tutoriales de, del tema en el canal, ¿no? Pues imagínense en 600 casi 40, 50 videos que tengo por allá. Eh, pues hay mucho contenido. Tal vez que todos los usuarios no los conocen. Pero yo les recomiendo algo. Cuando quieran buscar algo en mi canal, colóquenlo así. Por ejemplo, eh, eh, configuración Bluetooth, Editronics. Eh, GPS, Editronics. Eh, cargador de baterías, Editronics. Eh, control por Wi-Fi. Editronics. Por ejemplo, yo hice un tutorial de cómo hacer decodificación de tonos de TMF. Y espero poder eh, publicar un tutorial muy pronto. Acerca del tema. O sea, cómo con mi celular, con una sencilla tarjetica, que es un CM CM8870. Poder presionar una tecla. Por ejemplo, uno. Y prendo las luces de mi casa. O haciendo una llamada. Sin tener tanta tecnología. Y sin comprar. Tarjetas GCM y GPS costosísimas, porque esas más o menos pueden estar por ahí unos 50, 80 dólares. Y acá te sale por unos centavos de dólar. Es muy económica y te sirve para que controles tu casa con un celular. Muy fácil, muy, muy, muy fácil. Lo voy a enseñar en mi canal, por si acaso estarán pendientes. MC Víctor, quiero saber de qué va la ingeniería electrónica, es decir, qué hace que no pueda hacer. Quiero saber si puedes crear todo dispositivo sin límites. Los límites los coloca la tecnología que nosotros adquirimos. El ingeniero entre, o sea, la universidad lo que nos enseña son cómo funcionan los componentes elementales, cómo programar, cómo usarlos, cómo mezclarlos. Pero la ingeniería electrónica actual está basado, por ejemplo, me, me explico, China. China no se va a limitar. Y Japón, a que, ah, no, este componente no lo hay. No, ellos lo diseñan y ya. Para eso hay una ingeniería especializada en VHDL, especializado para crear chips. Ingenieros de chips. Entonces, el ingeniero de chips es el que le crea el chip al ingeniero que quiere necesitar algo que le haga algún componente. Entonces, dentro de la ingeniería no hay límites. Para el latinoamericano, que nosotros no diseñamos los chips, sí estamos limitados, ¿qué hacen otros países? Y en internet, mejor dicho, yo soy sincero, yo no conozco la cantidad de integrados que existen en el mercado. Sería absurdo pensar que yo sé todo eso o que algún ingeniero los conozca. Tal vez conozcan algo más aquellas empresas que están única y exclusivamente dedicadas al diseño electrónico para empresas. Ahí tal vez conocerán más de un gran porcentaje de lo que un ingeniero convencional como yo lo haría. ¿sí? Lo digo por experiencia, porque a veces uno ingresa, por ejemplo, a, no sé, Aliexpress, integrados y encuentra cantidad de integrados que uno ni tiene la más remota idea para qué sirven. Si supiéramos todo eso, sería una maestría en diseño de integrados o una maestría en diseño electrónico. Sería excelente. Eso sería el boom para nosotros los electrónicos. Uh, Roque, bendiciones, buenas noches profe Soy estudiante principiante de electrónica Yo le escucho sus enseñanzas Que son buenas desde el Cincelejo Sucre, Colombia Bienvenido Roque Tengo muchos videos motivacionales eh, Para los que quieran estudiar electrónica Donde especifico que es un técnico Que es un electrónico Que te recomiendo que tú estudies antes de ingresar a electrónica eh, Te lo recomiendo que los veas Leonardo Profe, ¿puedes subir contenido sobre FPGAs? Espero subir contenido el próximo año. Tengo esa meta, la tengo ya hace como dos años. Aunque el contenido, pues si a duras penas Raspberry, que todo el mundo puede conseguir una, peor va a tener acogida contenido de FPGA. El futuro en microcontroladores, desde hace tiempos, eran los FPGA, o sea, sistemas embebidos. Eh, la gente piensa que una Raspberry es el futuro. No, la Raspberry no es el futuro. Machine learning, big data, inteligencia artificial. Eso es el futuro. Eso es el futuro en programación. Eso no va para FPGAs, pero te ayuda muchísimo. Anglas, pregunta. Ingeniero, yo desarrollo las librerías para cada módulo... O... A ver. Ah, sí. Yo desarrollo las librerías para cada módulo o sensor que uso en mis proyectos. Evito usar códigos de terceros. ¿Es bueno eso? Ya debería descargarme las librerías de otros, en entenderlas y usarlas. A ver, eh, ¿qué, ¿qué suelo hacer yo? Yo, a mí me gusta a nivel personal, descargo el sensor, o sea, compro el sensor, descargo la librería, pero no solamente es usarla, sino entender qué hace es esa librería. He aprendido muchísimo creando, leyendo las librerías, entendiéndolas. Hay librerías que a veces no las entiendo. O sea, hay un lenguaje de programación que, que se sale de, de mi capacidad. Y a veces digo, wow, no sé qué es qué es esto, no sé. Eh, eh, realmente me, me, me quedo sorprendido por el alto nivel, y a veces es un sensor muy sencillo, muy elemental. Pero la, la, el software que hay por dentro es bastante profundo, el lenguaje es bastante profundo. Entonces, no dejes de hacerlo. Eso te enseña muchísimo más, pero yo te reconsejo es que aprende a leer también las librerías que ya hay. No aprendas, porque si ya las sabes hacer, pues te queda muy sencillo eh, leerlas, interpretarlas y. Ir copiando ideas. Yo me gusta copiar mucho las ideas de algunas librerías ya hechas. Humberto, buenas noches. Ingeniero, le deseo una feliz Navidad en compañía de sus seres queridos. Gracias por su enseñanza. Muchísimas gracias a ti, Humberto. También te deseo una feliz Navidad y un próspero 2022. No solamente Humberto, sino a las 122 personas que en este momento están conectadas y que estoy respondiendo las preguntas que están dejándolas en el chat. Cristian, profe, ¿qué universidad de Colombia me recomienda para estudiar ingeniería electrónica o mecatrónica? Ay, Cristian, es una pregunta complicada. Pues lógicamente, la las dos mejores universidades sin demeritar la, la eh, gran cantidad de universidades que Colombia tiene. Hablando de Colombia, hablo de Colombia, eh, está, pues lógicamente, la. Mejor dicho. Depende de, de lo que tú quieres invertir en tu carrera. Si tú quieres una carrera exigente pero tienes mucha plata, pues la de los Andes. Eh, si no tienes dinero pero tienes las ganas y eres inteligente eh, y tienes buen potencial, pues postúlate a la Nacional de Colombia, que son las dos mejores universidades en, en Colombia. Eh, lógicamente en cada... Eh, ciudad, departamento, están muchas universidades de gran prestigio, está en Bogotá la Militar, está en Medellín, eh, la de Antioquia, la de Caldas, está la del Valle, está la Universidad de Nariño acá, está la Universidad del Cauca, está la UniConfacauca, Uni en Pasto está la Universidad Mariana que dicta en Mecatrónica, ahí dicto yo. Entonces hay, hay muchas universidades, pero a nivel nacional yo le apuntaría a los Andes o a la nacional. Lógicamente. Una calidad increíble. Ediver, ¿conoce algún libro para reparación de celulares? Ediver, no hay libros de reparación de celulares. Te lo digo con toda la sinceridad. ¿Por qué? Porque lo que hoy es un libro que un ingeniero se mató escribiendo, mañana ya no sirve. Porque los celulares cambian como cambiarse de ropa. Así de sencillo. ¿Hay PDF? Sí. Pero esos PDF son de celulares viejísimos. C115, Nokia 1110, etcétera, Son muy viejos. Uh, Fernando, saludos desde Bolivia. Álvaro González, buenas noches ingeniero. Me gustaría saber cómo optimizar la batería de un carro a control remoto que hice. Cómo la configura para que me dure la batería del control y no tener que colocarle un switch. Bueno, depende. Eh, si el sistema embebido que tú tienes... <coughs> conectado a él, te permite el modo sleep, el modo sueño o bajo recurso o, o de modo de consumo bajo, pues actíbaselo. Eso te permite que el sistema no consuma batería, o sea, el sistema microcontrolado no te consuma batería y eso te optimiza muchísimo más la batería. Dos, eh, depende. Eh, si tienes un carrito control, pues aplícale PWM a los motores para optimizar el tiempo de duración de batería, eso te ayuda a controlar velocidad y te ayuda a optimizar la batería como tal y tres, hazle un buen sistema de carga profunda a una batería, o sea desarrollale un cargador a tu batería para que le dure más mm, Camilo, muchísimas gracias ingeniero por todo su esfuerzo y enseñanza Ulquiorra Inge en un video me comentó que los flip-flop actualmente están muy obsoletos, pero yo con solo flip-flop diseñé un reloj digital y también ahora estoy pensando en hacer un reloj de ajedrez con flip-flop. Claro. Mira, lo que pasa es que los flip-flop son registros, mejor dicho, son dispositivos que almacenan un bit y un registro almacena varios bits y la suma de registros se llaman memorias. En conclusión, si tú vas a hacer un reloj, pues lógicamente, pero aquí hay que ver los pros y los contras. Si tú vas a hacer un reloj y necesitas 10 integrados para hacerlo, lo vas a hacer, pero mira el tamaño de la tarjeta. Va a ser bastante grande, tosca, eh, hasta obsoleta. Y va a ser la misma función que tú tengas un Arduino y un DS1307, que es un reloj digital que viene con un microcontrolador, que es un Arduino, un ASMEL, por ejemplo, 328 y dos componentes y a duras penas la pantalla o los el display diferencia la cantidad de trabajo entonces lo que mucha gente opina Arduino es bueno para enseñar para la electrónica <coughs> Arduino hay que saberlo comprender hay que saberlo utilizar eh, no es tanto montar por montar, sino entender qué es lo que se está haciendo dentro del código de Arduino. Hay mucha gente que usa el Arduino, copia y pega y dice, ah, es que ese ingeniero no le funcionó ese código y que no sirve. Y no sirve, él no, 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 no sabe. No, no es eso. Es que el que no sabe es el que está montando. Si yo te demuestro que un, un video con tal código funcionó, pues es porque funciona. No es porque yo quiera ganar likes o algo por el estilo. No, es porque sí funciona. Lo que no funciona es la persona que lo está montando. ¿Por qué? Porque no tiene el conocimiento que yo apliqué para poder hacer el diseño o las precauciones que yo tuve. Entonces, como conclusión, flip flop es obsoletísimo. Se enseña todavía sí en electrónica digital en la universidad en digitales uno se sigue enseñando. Pero yo creería que eso ya se debe quitar. Hoy en día se debería enseñar solamente FPGA. Como base, sí. Pero como profundización, no. Jamás. Mm, veamos. Eh, Fernando Ruano. Saludos desde Pasto. Fernando, saludos. Eh, igualmente estamos aquí en Pasto, desde la ciudad. Sorpresa. Robinson. Primo, saludos. ¿Qué tal, Robinson? Un abrazo. ¿Cómo estás? Bien, bien. A Mauri. Bueno, eh, Ulises, buenas noches, Inge, saludos desde Uruguay. Ced Alonso Mendoza, buenas noches, profe, saludos. Víctor, ¿has trabajado en la industria y cuánto tiempo estuviste? Bueno, yo estuve trabajando, bueno, en la industria no tanto porque aquí en mi ciudad no hay industria. Aquí lo que hay es empresas dedicadas a hacer algo en específico. Por ejemplo, estuve en el Observatorio Vulcanológico ya hace bastante tiempo. Haciendo mantenimiento a equipos de telecomunicaciones, a eh, radios, a sistemas de censado mm, eh, del volcán Galeras aquí en la ciudad. Estuve con una empresa llamada Entelco Telecomunicaciones ya hace bastante tiempo, en, la, en el mantenimiento e instalación de sistemas de fibra óptica y de telecomunicaciones e internet para, eh, la, para la alcaldía, la gobernación y todo lo que las lo, eh, empresas que contrataban estuve en mantenimiento especializado de almacenes éxito, eh, donde ahí ya hacía las labores de técnico, o sea, literalmente regalaba mi trabajo, o sea, bajé lo que yo estaba haciendo como ingeniero, como tecnólogo, bajé a técnico, simplemente con el propósito de querer aprender. Basado en toda esa experiencia, yo dije, no, pues yo, qui yo quiero seguir desarrollando, entonces me dediqué a la docencia y al desarrollo, pero decir en industrias. Como le digo, como aquí no hay, no puedo decir, ah, no, sí, si yo estuve en una empresa de automóviles de construcción de estuvimos programando los, las computadoras de los carros. No, eso es mentira porque acá no lo hay. No, no he pertenecido a ese tipo de empresas. ¿Qué he trabajado como freelancer para empresas? Sí. Y lo sigo haciendo. ¿Dónde estábamos? Uy, me perdí. Ah, ya. Ricardo, gracias profe por compartir su conocimiento Te lo bendiga grandemente, gracias a ti Omar, el diodo Zener No lo voy a usar en el amplificador Es para un preamplificador de audio Lo mismo, o sea, no importa para que tú lo uses Si es un preamplificador va a consumir corriente Se va a desestabilizar el Zener Y no te va a servir Víctor, ¿qué ventaja ves en la mecatrónica Contra la electrónica y viceversa? Electrónica mm, Pues que sabemos más con profundidad el, la temática mecatrónica tiene más ventajas en este momento siendo realistas tiene más ventajas por qué porque son cuatro carreras en una son mecánica control sistemas y programación y a estos locos les dan mucho control mucha matemática electrónica se les da lógicamente no con la profundidad que nosotros la vimos, pero les queda fácil poder aprender la profundidad. Simplemente haciendo una especialización, una maestría y ya. Entonces tienen más ventajas que nosotros y tienen más campo laboral que el propio. O, ojo, ¿no? Que mecatrónico no es el que va a llegar y te va a desensamblar el carro y que te va a meterle electrónica y tecnología al carro. No, esa es la, ese es el concepto inicial de mecatrónica. Pero mecatrónica es el diseño de componentes electromecánicos controlados a través de electrónica o máquinas controladas a través de electrónica para la industria. Eso es lo que se está haciendo actualmente en la parte de mecatrónica. Eh, veamos. Buenas noches y saludos desde Bucaramanga, dice Aldemar. José, Inge, gracias por tus consejos, me ayudan a seguir en este mundo hermoso de la electrónica. Inge Ríos, 10 años siguiéndole desde que era estudiante de electrónica y gracias a sus lecciones logré ser ingeniero. Muchas gracias. Gracias a usted, Inge, por... Seguirme y por estar aquí al pie del cañón todavía cuántos años, a ver, yo llevo 14 en YouTube, en mi blog personal creo que llevo 16, mi marca lleva como 18 años, eh, ha sido bastante tiempo que, que llevamos aquí en este medio y espero con la bendición de Dios otro año más, salud y poder alcanzar las metas que, que tal vez no he podido alcanzar y poderles seguir brindando conocimientos a ustedes. No se olviden. ¿Qué contenido quieren ver para el próximo año? No me han dicho nada. O sea, estamos hablando aquí, pero nadie me dice, vea, tal cosa. Sí, me han dicho como dos o tres personas, si no estoy mal, pero más de ahí, como que se ha quedado en el tintero estas cositas. Eh, Mats, X, genial tu contenido. Sigue adelante, muchísimas gracias. Eh, Ulquiorra, eh, Inge, me gustaría mucho el curso de robótica. Bueno, yo soy bien sincero, lo que pasa es que robótica no es como lo pintan que armemos el robot y tanta cosa, no, robótica originalmente es el estudio de álgebra lineal utilizado en análisis matemático de matrices para hacer análisis de movilidad o grados de libertad de los robots, eso es realmente robótica. Lo que nosotros hacemos, o muchos canales de YouTube dicen canal de robótica, es enseñarles a hacer un seguidor de línea, un, un robot bípedo o algo por el estilo. Cosas que yo también he hecho en mi canal, pero esos son cositas elementales de robótica. Pero si les interesa ese tema, eh, cositas elementales, pues hagámoslo. Seguimos, sig sigo haciéndoles caso a ustedes y sigo publicando el contenido. Si les interesa, déjenlo en los comentarios. Eh, Alejandro, el próximo año me gustaría ver inteligencia artificial base de datos y FPGA. E eh, IOT. Le pegaste a lo que es. Eso es el futuro. Téngalo por seguro. De aquí a unos 3, 4 años, la gente se va a dar cuenta la importancia que tiene. Precisamente hoy estaba mirando... Maestrías que el gobierno colombiano está con está haciendo un, una financiación del 90% de maestrías y todas son TICs o software y análisis de datos. Esos son, pero yo estaba mirando maestrías en España y todas son inteligencia artificial y machine learning. Ellos lo le están apuntando lo que es. En Colombia apenas vamos en TICs. TICs, o sea, tecnologías de la información, o sea, cómo manejar una plataforma en internet, cómo dictar una clase en internet, cómo ser un docente virtual. Estamos obsoletos. Mientras allá están hablando de inteligencia artificial, acá estamos hablando solamente de apenas cómo querernos conectar con internet. Qué escalón tan grande que tenemos. Pero téngalo por seguro que vamos a tener contenido de ese en mi canal el próximo año. Esos son uno de los temas que yo le voy a apuntar el próximo año. Espero que ustedes me apoyen. Espero que para el 22, perdón, 2022 puedas hacer un robot con inteligencia artificial. Yo también espero lo mismo, sobre todo por lo menos arrancar con el brazo, el brazo robótico y que por lo menos sepa aprenda el movimiento y que lo haga de forma autónoma, yo me siento contento con eso. Víctor, ¿sabes qué tipo de electrónica es buena para no sé a qué se refiere. Roque, bendiciones, buenas noches. Profesor, ¿qué hace un equipo de sonido? A ver, a ver. Bendiciones, buenas noches. Prof. Profesor, para hacer un equipo de sonido, un cargador de baterías, ajá. Un conversor, uh -huh, un amplificador clase D, ajá, y un módulo Bluetooth. Bueno, no lo entendí. Uh, creo que quiere hacer un amplificador de sonido con todos esos kits. Pues simplemente es cuestión de ver los datasheets y e irlos armando. Primero haga el amplificador de sonido que lo alimenta de una fuente switch en una batería si usted quiere, depende de la potencia que usted vaya a desear eh, o ármese la fuente. Luego le adapta el módulo Bluetooth y ya. Pues no le veo mucho, mucho, pero. Eh... Voice, dice, ¿Puede hacer proyectos de electrónica con inteligencia artificial? Es muy poco el contenido sobre esto y creo que te iría muy bien. Bueno, tanto que me iría bien, no creo, sino que la gente que no entiende un tema no ve el contenido. Solamente lo mirarían muy poquitas personas. De los 433 mil seguidores que hoy a la fecha tengo, pues, no sé, unos 100, tal vez lo verían siendo exagerado. Más bien los invito al curso de, de matemáticas con Editronics, que está disponible en este canal. A los que les gusten las matemáticas o quieran repasar matemáticas, está disponible en mi canal. Eh, está en la descripción de este video. José, te felicito y agradezco por todo lo que haces en YouTube. Todo lo que enseña es muy interesante. Saludos desde Coronel Oviedo, Paraguay. Saludos José desde Colombia. Seth Alonso, profe, ¿podría facilitarme un diagrama de amplificador desde cero? Quiero hacerme uno, por favor. Eh, Seth, te voy a recomendar la página de un colega que desafortunadamente se murió. Bueno, colega me refiero a youtuber, más no era ingeniero, pero sabía mucho de electrónica. Es construye tu video Rocola. Es una página donde este loco, Joaquín se llamaba, creaba todo tipo de amplificadores de sonido y dejaba los PCBs. En los esquemáticos todo te dejaba con foticos excelente te la recomiendo esa página es excelente de pronto no la vayan a borrar y se pierda todo ese material había muchos amplificadores desde 8 10 vatios hasta 600 vatios habían o sea que y todo completamente comprobado el día que alguien que diga que eso de ahí no funcione fue porque lo hizo mal todo lo que está ahí en esa página funciona um... Ediber, hey, quiero para el 2220 el curso de Python completo. Si me apoyan viéndolo, yo lo sigo haciendo. Porque lo contrario, no. O sea, es un trabajo como perdido. Hay mucho contenido que yo tengo y creo yo que es de calidad y es bueno. Pero la gente no me apoya viéndolo. Entonces es lógico que no hay interés. Y por eso, pues yo dejo de hacerlos. Por eso dejé de hacer el de Python y dejé de hacer el de Raspberry. Pero si hay interés, el de Python lo quiero seguir haciendo. Eh, Gray, ¿sirve la estación de soldadura web? No sé, para Revaling. Bueno, toda estación sirve. Lo que importa es la técnica como usted utilice. No va a la estación. El, o sea, el equipo no hace el maestro. Ayuda, pero no lo hace. ¿Sí? Hay gente que es. Con un simple cautín de un dólar hace maravillas. Eh, Omar Mur, eh, Murgia, ¿qué edición de Malvino ya que hay la séptima? La séptima tiene errores, por si acaso. Esa está en internet. Yo te recomiendo la versión sexta. ¿En cuál de estos cálculos de resistencias para poder aprender? Ah, no, no, no. Cálculos de resistencias está en el libro de Boilestad. Ahí en ese libro está sobre aprender a calcular resistencias, circuitos R, L y C y bobinas. O RLC, pues que son bobinas, capacitores y resistencias. Todo el análisis de circuitos está en ese libro. Te lo recomiendo, muy bueno. No te recomiendo el libro, yo te lo tengo por aquí. Circuitos eléctricos de Dorf, ese es el libro para aprender electrónica de resistores y eh, bobinas y condensadores. No te lo recomiendo. Te recomiendo el libro de Boilestar. Si quieres aprender electrónica de transistores y amplificadores operacionales, te recomiendo el libro de Principios de electrónica de Malvino, sexta edición. Si quieres aprender Transistores y operacionales, el libro de Floyd. Si quieres aprender diseño electrónico de circuitos impresos, hay un libro para Eagle que se llama así: Diseño de circuitos impresos con Eagle, el libro número 11. Uh, si quieres aprender electrónica potencia, electrónica industrial moderna, te lo recomiendo, muy, muy bueno. Y libro de transistores y operacionales, eh, el libro de está Tengo otro libro, pero no me acuerdo cómo es que se llama. Y cálculo, pues los libros de Stewart y de Larson son los que yo te recomiendo. Ah, si quieres aprender microcontroladores PIC en CCS, eh, CCS Compiler, te recomiendo el libro, se llama Compilador CCS y Simulador Proteus. Y si quieres aprender PIC... Pero en Assembler te recomiendo el libro Microcontrolador PIC 16F84. Tú dirás, profe, pero es que yo quiero aprender el 877, el 18F650. Sí, pero tienes que aprender las bases. ¿Y dónde están las bases? En los primeros libros. Esos libros yo te recomiendo. Y si quieres aprender STM32, te recomiendo el libro Microcontroladores STM32, Programación y Desarrollo de Jesús María. Si quieres aprender Python, bueno, de Python sí si hay libros por doquier. Pero yo sigo uno que es muy bueno, se llama Python Práctico. Ese es de Alfredo Moreno Muñoz. Te lo recomiendo mucho. Si quieres aprender PIC, pero en lenguaje MPLAB, te recomiendo el libro de microelectrónicos de Argentina. Se llama Diseño e Implementación de Sistemas Embebidos con PIC. Te lo recomiendo mucho. Esos son los libros que más o menos yo te recomiendo. Bueno. MJI, hola, excelente tus videos. Saludos desde Curazao. Antillas holandesas. Jonathan. Ingeniero, ¿alguna recomendación para administrar mejor el tiempo y trabajo y estudio? Y mis horarios están muy limitados. Yo quiero sacrificar el estudio por el trabajo y viceversa. No, no lo hagas. Jonathan, yo lo, yo lo que normalmente hago es yo creo agenda. Eh, normalmente yo tengo tiempos para todo. Tengo tiempo para trabajar, tengo tiempo para responder a mis estudiantes, tengo tiempo para mis videos, tengo tiempo para mi familia. Si tú tienes hijos, tienes esposa, eh, la familia está primordial. Eh, yo muchas veces sacrificaba el tiempo de ellos por estar aquí en el taller, estar en el laboratorio. Eh, hoy en día ya no lo hago. Prim prioridad son ellos o son ellas porque son mis hijas y, y mi señora y mis padres y mi hermana. Esos son mi prioridad. Eh, pero no dejo descuidado mi taller. Yo normalmente dedico... Eh, no sé, tres horas en el taller, pero hay días que yo digo, no, hoy no voy a hacer nada y me quedo haciendo otra cosa, labores cotidianas del hogar, eh, dejo mi trabajo de lado y, y, y me dedico a hacer eso. Otra, eh, nunca trabajo cuando estoy bajo de ánimo, las cosas no rinden, salen mal, eh, hasta la soldadura te sale mal, entonces no, 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 trabaja cuando tú tengas ánimo de hacer las cosas. Eh, y siempre sepárale tiempo a, la, a, a cada cosa. Yo separo, por ejemplo, o cuando estaba en la universidad, yo separaba, un, eh, por ejemplo, dos horas de repasar el contenido del día, una hora para hacer ejercicios nuevos, una hora para leer. Entonces, yo suelo hacer eso. Eh, por ejemplo, a veces voy en compañía con mi familia, eh, pero mientras ellos ven televisión o una película y a mí no me gusta, entonces, pues me dedico a leer un libro, me dedico, estoy con ellos, me coloco mis auriculares y veo un libro, me leo un libro de, de lo que sea, de electrónica, de lo que sea, así sea por repasar, así sea leer por leer, no importa, pero la idea es refrescar conocimiento. O me descargo muchos cursos que hay en, en, en internet, que pues algunos son pagos, otros son hackeados y todo eso, y me pongo a leer, a aprender un poquito del tema. Eh, Jonathan dice de antemano, gracias. Ray, para Revalim, ¿mejor soldadura por aire o por infrarrojo? Te cuento esta anécdota, Ray. Resulta que hay impresoras por láser y son muchísimo mejores, más precisas, no generan fatiga eh, térmica a los integrados y soldan mejor que cualquier otra cosa. Si tú me preguntas por calidad, te recomiendo... Y segundo, infrarrojas no existen, eso es mentira. Infrarrojas es el término que le dicen infrarrojo, pero es una pistola que tiene una niquelina interna que se calienta y sopletea y les dicen infrarrojas, infrarrojas no hay, hay es láser y térmicas convencionales, la de aire y la de supuesta infrarrojas no hay infrarrojas, o sea, no he visto yo hasta el momento pistolas infrarrojas, verdaderas no las conozco. Yo te soy sincero, no las, les dicen infrarrojas, pero no son infrarrojas. ¿sí? No son infrarrojas. Tal vez las grandes empresas sí las tengan, pero así el comercio convencional no. Si sí he visto láser, que se abre láser en, en, en línea y para, de solda puertos e integrados, excelente. Eso sí es lo mejor que he visto en, en, en tecnología. Uh, me pregunta Juan Pablo. ¿Qué arquitectura de microcontroladores domina el mercado? RIS o SISC. Lo que pasa es que... RIS es como lo más convencional. SIS se va haciendo como lo más obsoleto. Pues... Hagamos la comparativa. Ejemplo. Admel y Microchip. O Admel y STM32. O Admel y... Eh, ¿Qué otra empresa? Se me fue el otro. Mm, por ejemplo, Renesas también tienen microcontroladores. Depende de la utilidad, no tanto de la eh, obsolescencia de algo, sino de la utilidad. Yo prefiero hoy en día pegarle, tal vez no al sistema microcontrolado, sino a los FPGA, porque son multilos, o sea, y son paralelos. Y eso es un sistema embebido. O sea, apúntele a que, y sin importar si es eh, RIS o SISC. Eh, apúntele a qué necesita usted. Si necesita eh, procesos paralelos, FPGA es lo mejor. Si necesita procesos secuenciales, un microcontrolador es pues, lo ideal. Porque una cosa es un microcontrolador y otra cosa es un sistema embebido. Son cosas muy diferentes. Es Mike, ingeniero, disculpe usted con qué me recomiendo utilizar, con Arduino Nano o Arduino 1. Arduino es Arduino. Depende de los pines que usted vaya a usar. Yo normalmente me gusta comprar de unos mega por la cantidad de pines. Pero si usted va a usar un solo pin, pues use un nano. Si usted va a usar varios pines, un uno. Si usted va a usar varios pines, un mega. Salomón dice: desde Honduras. MC Víctor, ¿ya armó su arbolito? <laughs> eh, bueno, yo soy poco para. Para las novenas, para juegos, aguinaldos, arbolitos, eso se lo dejo a, a mi familia, que, que ellos lo hagan. Yo realmente soy un poco agrio en ese sentido. Como buen ingeniero desordenado, pero muy malo para ese tipo de cosas. Soy, soy una confesión aquí entre nosotros que, que no salga. Eddie Berre, claro, también espero un montón de nuevos proyectos de electrónica desde cero. Eh, eso espero. Pero dígame, ¿qué proyectos quisieran? Inge, ¿qué tal es la carrera de mecatrónica? Saludos desde Ecuador. Eso me pregunta Smiker. Bueno, mecatrónica. Hablo por los mecatrónicos que yo estoy formando. Yo dicto desde el primer semestre introducción a la mecatrónica, luego circuitos, luego dicto electrónica en tercero, luego electrónica de potencia en quinto. Y a veces instrumentación en sexto. Eh, tiene mucha acogida. No hay que negarlo. El impacto que ellos están generando a nivel de la industria es bastante alto no lo solamente lo digo por mi ciudad lo digo a nivel eh, mundial hay muchas especializaciones que ellos pueden tomar y muchas maestrías que en los cuales en los cuales perdón ellos pueden enfatizarse eh, salen muy buenos en programación salen muy buenos en inteligencia artificial salen muy buenos en control salen buenos en mecánica y salen buenos en electrónica o sea que mira mira el potencial que esa gente tiene o sea es increíble. Y lo que les haga falta lo pueden profundizar perfectamente con una especialización. Um, veamos a dónde estábamos. Ok. Leonardo, profesor, en la universidad aprendí a usar de forma académica el lenguaje Assemble. Esa lengua es aplicable hoy en día en el mundo de la electrónica aparte de, aparte de forma académica. Bueno. Lo que pasa es que Assembler te enseña a ti a manejar los registros, banderas y todo eso de un sistema microcontrolador. Desafortunadamente, o sea, afor oh, me explico, eh, a optimiza la máquina, los recursos del microcontrolador. Ocupa menos memoria, pero tiene mucho trabajo. O sea, es trabajar literalmente a ras de máquina. En cambio, el lenguaje C, ya sea micro C. Eh, visual o visual me refiero a por ejemplo el Studio o CCC Compiler Micro C te optimizan muchísimo, te optimizan código en el buen sentido de la palabra, pero te ocupan mucho espacio. O sea, con una simple instrucción, por ejemplo, en Assembler, eh, tú hacías un, contado, un tiempo y tú que tocaba hacerle dec fsz. Eh, primero tocaba cargar el valor en una variable en una variable, por ejemplo, MOV lw y cargabas, por ejemplo, de 1000. Y luego tocaba eso, moverlo a una variable. Y luego de la variable, declementar la variable y estar verificando que la bandera eh, de corrimiento esté bien y se dispare. Y luego darle un goto para que se devuelva al inicio. Un ejemplo, eso es lo que tocaba hacer en, en Assembler, que medio medio me acuerdo de eso. Y todo eso hoy en día, por ejemplo, pongamos un ejemplo, Arduino, delay 1000. Y ya. Se acabó el delay. O sea, para de contar. Por eso la gente casi poco le gusta los microcontroladores porque a la mayoría de los ingenieros les dan en Assembler. Y hoy en día la gente por recursividad, por velocidad de procesos, utiliza el C. Uy, Assembler es morir en vida. Mm, Ignacio, buenas noches Edison, que... A ver, a ver. Buenas noches Edison, ¿qué mal llamarse Edison sabiendo que no tiene ningún mérito al robarse los inventos de Tesla? <laughs> uh, sí, sí. Yo en su principio, eh, Ignacio, eh, admiraba muchísimo a Edison. Eh, ya hoy en día han salido muchos casos de, 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 la, de la gran inteligencia de Tesla y de lo que todavía está escondido, esa cantidad de inventos y que Tomás Alba Edison desprestigió por ganar el prestigio de él, y a la vez Edison tenía una, una, una empresa, una franquicia de grandes inventores que él les compraba los inventos y los patentaba para él. Entonces tenía muchos ingenieros con los cuales él trabajaba. En cambio, Tesla era una persona sola que trabajaba. Eso es un verdadero genio. Creería yo, ¿no? Manuel, feliz Navidad, ingeniero, desde Guatemala. Feliz Navidad, Manuel. Un gusto desde acá, desde Pasto Colombia. Manuel, profe, gracias por sus videos. Apenas estoy empezando a aprender electrónica desde cero. Saludos desde la Ciudad de México. Bienvenido, Manuel. Te recomiendo mi curso de electrónica desde cero. Yo sé que a todos los que están acá, yo creo que la mayoría ya lo, ya lo conocen, ya lo ha visto el curso. Estamos haciendo unos cursos, unas, unas sesiones en vivo de una hora todos los martes. Eh, ya este, por este año ya finalizamos. Volveré, Dios mediante, a final a mediados de enero. Eh, nuevamente con los videos de eh, Masterclass de electrónica y arrancaremos ya con el tema de programación. Arrancaremos con Arduino, sensores y todo ese cuento. Vamos a arrancar a aquellos que les guste ese tema. Así que bienvenidos el próximo año. Ese será nuestro tema para iniciar. Aunque si tienen tema, algún tema en especial, pues lo pueden dejar como sugerencia y con mucho gusto lo tendré presente para iniciar el próximo año. Eh, Manuel. Profe, gracias por sus videos. Apenas estoy empezando a aprender electrónicas de cero. Saludos desde Ciudad de México. Pedro, saludos desde Joaquín, Venezuela. Un placer escucharlo en vivo. Muchas gracias a ustedes por seguirme el día de hoy. Víctor, saludos desde Perú. Servicio técnico especializado. Bienvenido. Joshua, saludos desde México. Profe, gracias por sus enseñanzas. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí presentes. Siempre pendientes de este, tu canal Editronics. Anglas Mecha Catronics, ingeniero, siento que tenga. Ingeniero, siento que tengo buen nivel programando microcontroladores. PIC, ABR, STM32, etc. Hay trabajos específicos para eso, eh, ya que no los encuentro en mi país. Y eso me lleva a ser freelancer. Uy, Anglas, o sea, yo creo que te estás desperdiciando. Porque hay mucha gente que a mí me contacta. Cantidad de personas de muchos países que quiere que yo les haga los proyectos para empresas personales, académicos, industriales, y desafortunadamente yo no tengo tiempo para eso. Eh, hay mucha demanda, pero hay que saberse ofrecer, o sea, hay que saber ofrecer nuestro talento a la comunidad, créate un blog. Crea videos, indica lo que puedes hacer, recopila cortos clips y publícalos. Eso te va a impactar muchísimo. Yo te aseguro que mucha gente te va a contactar. Eh, servicio técnico especializado, saludos cordiales desde Venezuela. Darwin, me rea la mano. Robótica que indicó: tocaría seguir ahorrando para los materiales. <laughs> no, realmente le voy a tratar de ser súper, súper económica. ¿no? O sea, que algo que tú puedas armar perfectamente en tu casa. Elaf, hola ingeniero, me gusta su canal y sobre todo su forma de hablar. También tiene ejemplos con, con los populares SP-32. Un saludo desde Europa. Sí, Elaf. Eh, tengo videitos por ahí de SP-32. No he publicado muchos, eh, pero espero el próximo año retomar y hacer una pequeña secuencia de este desde cero. Eh, publiqué hace un tiempo, pero no seguí publicando. Y yo creo que esto tiene mucho potencial porque es como el Ay, sí, perdón la expresión, pero como el hermano bobo de los microcontroladores, pero con un potencial increíble. Eh, ya que tiene Bluetooth y tiene sistema Wi-Fi. Víctor, ¿harás un tutorial para hacer la mano robótica? Sí, haré un tutorial de paso a paso de cómo lo construí, cómo lo armé. Eh, todo lo demás. Reitero, la mano no la construí yo. La mano ya está hecha. Es open source. Yo lo único que estoy haciendo es. Usándola para la programación, que esa sí será mi programación, esa sí será mi, mi prototipo. Eh, ya en, la, en, la, en el código, lógicamente, no porque el código, si no pienso copiarlo de nadie, pienso hacer mi propio código. Franz, ¿es necesario estudiar ingeniería para saber igual o más en forma autodidacta? Mm, yo soy una persona autodidacta. Eh, aprendí mucho en la universidad. Bueno, no puedo decir que aprendí mucho en la universidad. Yo creo que aprendí lo necesario. Y el resto de mi formación ha sido de forma autodidacta. Reitero, a mí me gusta leer. Eh, me gusta leer, pero cosas de mi carrera. Porque a mí no me gusta sentarme a leer una novela, a leer poemas, a leer canciones. No, yo no pierdo el tiempo en eso. No me gusta, no me interesa. A mí me interesa aprender de tecnología y de las cosas que eh, son para mi carrera. Aprendo muchísimo de eso. Hey, aquí entre nos. Yo me pongo a leer un párrafo de una noticia y voy en el tercer renglón y se me olvidó. Me leo un, un, un villancico y eh, lo repito una vez. Y... Uh -uh. El disco duro no está para eso. Este disco duro, al menos no. En cambio, me siento y me leo un libro, me repaso un libro de electrónica, y wow, digo, uy, no me acordaba de esto. Interesante, chévere. Para un videito, siempre digo eso, para un videito. Uh, Saúl, feliz Navidad, ingeniero, feliz Navidad, Saúl, Eric, Inge, me gustaría mucho automatización en PLCs. Bueno, el, el problema de PLCs es el siguiente: lo que pasa es que no todo el mundo tiene un PLC y un PLC es bastante caro. ¿Tengo la posibilidad de adquirir PLCs para hacer los videos? Sí, pero yo sé que muy poquitos lo van a ver. Edison, Inge, algo más de programación de Arduino. Bueno, de Arduino tengo muchísimos proyectos ya publicados en el canal. Yo creo que tengo más de unos 100 videos publicados solamente de Arduino. ¿Qué quieres en específico? Y con mucho gusto lo podré estar publicando. Cobots, no sé qué significa. Víctor, ahora el 22 quisiera verlo programar un microcontrolador sobre, sobre escribirlo para que haga una función diferente para lo que se ha creado si es que se puede. No se puede. Un microcontrolador está diseñado para cumplir ciertas funciones, mas no para que haga otras diferentes. Va en contra de la lógica de la programación. No se puede. Un, un microcontrolador está diseñado para cumplir las funciones para las cuales las instrucciones fueron creadas. Antonio, ¿alguna sugerencia de una institución para estudiar maestría e inteligencia artificial? He visto bastante españolas. En Colombia no he visto. He visto también en México. Eh, pero más en España. Hay bastantes y sobre todo online. Eh, eh, pero miren, las maestrías que sean a título, eh, hay maestrías a título, eh, ¿cómo es que le llaman ellos? Oficial y a título propio. Eh, son diferentes y algunas no son convalidables en sus países. Por ejemplo, hay unas que no son convalidables en Colombia. Entonces, eh, no vale la pena hacer eso. Mm, Donaciano, electrónica de potencia y control de máquinas con electrónica. Bueno, eh, algún tema en especial porque pues la electrónica de potencia es bastante amplia. Buenas noches, Dios lo bendiga. Muchísimas gracias, Dios lo bendiga a usted también por sus buenos deseos. Anderson, estoy de noveno semestre en ingeniería de electrónica y me gusta la automatización entre las telecomunicación o la automatización. ¿Cuál me recomienda o cuál tiene más oportunidad laboral? Oh, bueno, lógicamente la automatización tiene más impacto. ¿Por qué? Porque la mayoría de las empresas tienen sistemas para automatizar o para desarrollar. En cambio, las telecomunicaciones te dedicarías más a la parte de mantenimiento e instalación, pero con empresas como Claro, Tigo, Movistar, que es, por ejemplo, como están en Colombia, eh, pero es difícil entrar a estas empresas. Así que pégale por la automatización, es como más viable. Edison, profe, ¿algo más de Arduino? Claro, como ya reitero, tengo muchos videos, pero. ¿Qué les gustaría más de Arduino? O sea, tengo más de 100 videos. José, estaría interesante para el próximo año cursos de inteligencia artificial. Lo tendré presente, José. Esa es una de mis metas. Eh, comenzar por lo menos con las cositas elementales, básicas, por ejemplo, filtros digitales, eh, aprendizaje autónomo y cositas por el estilo. Tengo ya un material por ahí que... Espérense, creo que, que, que les va a ser de, de, de bastante interés. Eh, Antonio, buenas noches ingeniero. Saludos quisiera que para el 2000 tratara temas de cálculo y profundización de energizadores para cercas eléctricas. Mm, interesante. Bueno esos eh, normalmente les llaman impulsores. Lo tendré presente sobre las cercas eléctricas. No he hecho nunca un tutorial de eso. Sí he hecho cercas, pero no las no he grabado cómo se las hacen ni cómo se las mide y cómo se las calcula. Eh, en realidad no es complicado, pero lo tendré bastante presente. Téngalo por seguro que eso es un proyecto para el próximo año. Carlos, gracias por sus videos y suerte en sus proyectos del próximo año. Muchísimas gracias a ustedes y espero pues, tenerlos aquí para que ustedes también puedan deleitarse de este contenido. Salón, pregunta, profe, ¿usted compra Bitcoin? <laughs> si les dijera mi experiencia con Bitcoin y lo que me pasó con Bitcoin. Mejor no les cuento porque eso es como para que uno se arrepienta toda la vida. Abraham García, un curso de microcontroladores. Ya tengo curso publicado, van como más de 30 videos, un curso de microcontroladores en CCS, está en mi canal, es gratuito. En la ingeniería electrónica se pueden crear armas de guerra y si en esta carrera es algo de, pro de productos químicos como gases y eso, no, no se ve. Oscar, el canal se llama Ampletos. Ah, sí. El canal como tal se llama Ampletos. Y la página se llama Construye tu Birrocola. Wilson, Giovanni. Hola, ¿podrías hacer un video con Micro CSTM32? Sí, señor. Eso es un video, unos videitos que tengo por ahí pendientes. Eh, tengo las tarjetas, tengo la, las programadoras. Eh, y se me ha olvidado. Y precisamente aquí tengo un libro de ese tema. Regálame un momento. Acá tengo un librito de ese que se los recomiendo, muy bueno. microcontroladores STM32, Programación y Desarrollo, un curso, de un libro de RAMMA, eh, se los recomiendo. Me parece un muy buen libro, te enseña la estructura elemental de cómo tú arrancar con eso y precisamente podríamos dictar algo del tema basado en ese libro. Eh, a ver, a ver, vamos. Eh, ¿a dónde íbamos? Ulises, ya estamos... Uh, no entendí, ya estamos, mi princesa. No, 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 no no la entendí, Jonathan. Jonathan, eh, a mí sí me interesa ver contenido de VHDL. Tomé un curso de lo más básico para complementarlo. Vi en la universidad, sí, normalmente eh, toda em universidad que dicte FPGA ve VHDL, sí o sí. Edison, profe, buenas noches. Quiero hacer un amperímetro con Arduino. También tengo un proyecto para hacer un amperímetro con Arduino. Lo tengo pendiente. Eh, espero el próximo año poderlo grabar, en, sobre todo en enero, eh, poderlo publicar. Tengo un módulo especial que se lo hace con Arduino y se lee amperios desde, creo que es desde un miliamperio hasta 10 amperios. Ténganlo, por seguro que ese será un tutorial entre enero y febrero del próximo año. Frank, hola, estoy en la situación de elegir una carrera universitaria y estoy indeciso. Mis opciones son licenciatura en física, ingeniería electrónica. ¿Podrías darme un consejo? Saludos de Argentina. A ver, te voy a contar una anécdota. Resulta que cuando yo me inscribí a la universidad pública aquí en la ciudad donde vivo, yo me inscribí a física pura. Y me inscribí como cupor normal. Acá en Colombia hay unos cupos que se llaman cupos especiales, que son para las sociedades socioeconómicamente deprimidas. O que están en conflicto armado. Y Colombia, todo el mundo sabe que estamos en conflicto armado. Y resulta que en electrónica, ingeniería electrónica, yo me presenté como cupo normal. Y como cupo especial en física. Eh, to, no, perdón, como cupo especial en electrónica y como cupo normal en física. Y resulta que no salía ninguna de las dos. Y en cupo especial en física nadie se inscribió. Y en electrónica... Para aquel entonces habían más de 2.000 alumnos queriendo ingresar a esa carrera. Y yo quedé en los opcionales como de 120. No, ni para qué. Entonces eh, me gustaba mucho la física. Me gusta todavía, igual la electrónica es parte de la física, pero tú tienes que ver. La física es para dictar clases y tal vez para un laboratorio si eres físico puro. De lo contrario, si tú quieres armar, diseñar, crear, es un ingeniero electrónica. Yo me iría por electrónica porque soy electrónico. Me iría de física, pero dudo que pueda conseguir trabajo y es complicado. Hasta tengo compañeros y amigos que son físicos dicen: Yo voy a preferir estudiar electrónica. Se hace más. Eso es lo que dicen ellos, ¿no? Eh, vamos por acá. Andrés, profesor, buenas noches y un feliz año. Profesor, quiero realizar una fuente de corriente digital. ¿Qué libro o página me recomienda para realizar el desarrollo del proyecto? Ya tengo. Fuentes digitales en mi canal lo pueden ver perfectamente. Libros no hay. Yad Electronics. Buenas noches, ingeniero. Saludos de Venezuela. Un video de diseño y desarrollo de cargadores de celulares inalámbricos. Bueno, es un tema complejo porque eso es eh, convertidores de CDC o. Eh, ¿Cómo se llama eso? Eh, fuentes conmutables. No es sencillo. Eh, Eric. Sería bueno hacer también contenido de, de hacernos herramientas y nuestras propias placas ya de manera más profesional. Bueno, sí he hecho bastante, no, no sé exactamente a, 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 cómo tal a qué se referiría. Mario, alguna vez estudiaste ajuste metálico? No. Jan, ingeniero, ¿está haciendo proyectos de electrónica o está netamente en docencia? Las dos cosas. Omar, muchas gracias, profe, por los nombres de los libros. Soy autodidacta y quiero aprender más. Juan. Saludos, ingenieros desde Venezuela. ¿Podrías emprender un proyecto en IoT Machine Learning? ¿Podría ser un proyecto robótico? Claro que sí, esa es una idea. Neo, hola, eh, new, <laughs> aprovechando Matrix. Eh, hola, saludos, disculpa. Tengo un iPhone 7 Plus y un día de la nada el Touch dejó de funcionar la mitad de la pantalla. ¿Se descompuso la pantalla o crees que sea algo más interno? No, eso es algo interno, la pantalla no creo que sea. A menos que esté golpeada, así. Santiago, al fin va usted a subir videos, maestro. Edison, saludos de. A ver, al fin va usted a subir videos, maestro. Edison saludos desde Guadalajara, México. Felices fiestas. ¿Videos de qué? Porque videos sigo subiendo cada ocho. Para mí, Risk. Ah, Juan. Ah, bueno. Mm, el celular nunca se me cayó ni se mojó. Solo pasó así de la nada. Bueno, normalmente los iPhone tienen fallas, eh, suelen suceder esporádicamente y sobre todo porque son tipo eh, sándwich, o sea que viene tarjeta y tarjeta y muchas veces un contacto, un pas eh, deja de hacer contacto como tal y toca desoldarlo con herramientas especializadas. No te lo recomiendo ni que tú lo sopletes, sino llévalo a un servicio técnico autorizado donde te lo puedan destapar y hacer un reballing perfectamente o hacer el diagnóstico. No es algo que tú lo puedas hacer en casa. Eh, Jan, profesor, ¿qué libro puedo tomar para ejercitar diagrama electrónica? No hay. Diego, ¿Todo un Grinch? Sí. Diego, ¿usted es especialista en biomédica? No, no soy especialista en biomédica, pero me gusta mucho esa área. He trabajado bastante y hago desarrollo de prototipos e investigación en la universidad en esa área. Jonathan Dueñas, ¿un pequeño reloj inteligente y un robot sumo? Robot Sumo no me gustan por una razón. Es de invertirle mucha plata en algo que lo van a estropear. Un pequeño reloj inteligente podría ser. Jonathan, más proyectos de robótica. Bueno, lo tendré presente. Profe, ¿qué diferencia hay entre mecatrónica y electrónica? Yo soy electrónico básica y es bien difícil encontrar trabajo en la diferencia de los mecatrónicos. La diferencia ya la comenté al inicio del, del, del de, y ya tengo un video de por qué estudiar electrónica, por qué estudiar mecatrónica. Edison. Profe, buenas noches. Quiero armar un amperímetro con Arduino. Ya lo haré para el mes de enero y febrero, con mucho gusto. Estén pendientes de mi canal. David, soy David Escobar. Siempre he pensado en hacer proyectos a nivel industrial y siempre he querido desarrollar una herramienta para alineamiento de llanta de autos o algún medidor de gases. Realmente no es complicado, se puede realizar y es realmente fácil, como los niveladores láser. Bueno, vamos a responder los últimos y con esto vamos finalizando. Luego Juan dice lo que pasa es que como ingeniero tecnólogo debes olfatear por dónde va la ola y formatear continuamente Hernán ingeniero una consulta de discusión los componentes SMD que poseen encapsulado tipo resistor pero tienen escrito en nomenclatura un cero son lisa y llanamente simple puentes no eh, son resistores de cero ohmios eh, normalmente se suelen usar tipo puentes con el fin de que pasen pistas por en medio de ellos. En el caso cuando el diseño no se puede colocarle eh, puente pasante en los dispositivos SMD, se utilizan este tipo de componentes. Pero a veces son resistores tipo fusible o a veces son utilizados tipo puente. Raúl Rojas, profe, buenas noches. Te saluda desde Lima, Perú. ¿Qué fuente de laboratorio recomienda y de cuántos dígitos? Depende. Si es para diseño, le recomiendo una Kisai. Si es para reparación, pues cualquier básica, una jackson un... Eh, es, hoy en día hay fuentes, es lo que son. Por ejemplo, esa que ven al fondo es una Kisai. Ya la he indicado en algunos tutoriales. Juan dice, Python, por favor. Bueno. Eh, saludos desde Perú. Inge, haga más proyectos con Arduino para el 2022. Sí, señor, lo tendré presente. Juan Antonio, es muy difícil. Bueno, no me acuerdo. Manuel, hola, saludos desde Irapuato. Yo apenas conocí su curso desde cero y he aprendido mucho. Muchas gracias. Gracias, Manuel, a ti por seguirme y recuerden que están las clases en vivo, ¿no? También están esas clases. Ya de electrónica, ingeniero, ¿qué posibilidades hay en la universidad donde usted da clases? ¿Se propicia las clases online para continuar los estudios en ingeniería internacionalmente? Colombia tiene un gran potencial. Eh, hay intercambio, pero hay intercambio solamente con las universidades que están adscritas y que tienen como esos vínculos. Pero por normativa se dan unas clases espejo, eh, pero no todo el semestre, sino solamente ese tipo de clases. Eh, Jonathan, profe, ¿ya miro el Arduino Mini edición especial? Sí, me gustó, muy bonito. Eh, parece que fuese como enchapado en oro. No sé qué tanto tendrá de nuevo o de diferente, pero se lo ve muy interesante. Juan Antonio, buena idea, profe. Anderson. Eh, proyectos de STM33 con la ID STM y el Keilinge. Saludos, paisano. <laughs> lo tendré presente, pero arrancaremos con el STM32. Edison, profe, buenas noches. Quiero armar un amperímetro con Arduino con resistencia de shutdown y amplificador operacional. Yo tengo un videito que se llama celdas de hidrógeno. Ahí explico cómo se hace el amperímetro básico con eh, resistencia de ciudad y amplificador operacional. Diego, eh, ¿cómo se podría usar el PWM de 0 a 5 voltios del Arduino? Usarlo para control de la intensidad con algún componente de la luz AC. No, no se puede. Eh, ya tengo un video que se llama dimmer AC, ahí se hace, pero no se hace con PWM, se hace control por paso por cero. MC Víctor, ¿cómo es que usted completó su carrera? ¿Cómo se encargó del dinero? ¿Cómo fue su proceso? ¿Trabajó y estudió al mismo tiempo o ahorró lo suficiente? Puede ayudarme para tener una idea de cómo empezar. Bueno, inicialmente la tecnología, yo lo quise hice eh, fue... Mis papás me gastaron, mis padres me gastaron la tecnología. Eh, luego, para pasar a la etapa de ingeniería, yo ya estaba trabajando... Y alterno a la en la tecnología yo trabajaba pero de forma independiente, como pues yo pinto, dibujo y hago manualidades, entonces me dedicaba a hacer eso, un trabajo alternativo que no me quite tiempo y que no tenga horarios para yo poder seguir mis estudios y de esa manera yo conseguía el dinero. Me acuerdo tanto que dibujaba, a veces dictaba clases de matemáticas o de física y con eso pues también me iba un poquito bien con mis compañeros, pero más me dediqué a hacer manillas y todo eso estilo hippie. Entonces me, me fue muy bien y, y tenía dinerito, por decirlo así. En la parte de ingeniería sí hice alternativo. Me tocó trabajar y estudiar para poder hacer eso. Y cuando ya hice la maestría, pues me tocó 100% era más trabajar que estudiar. La maestría la hice online, entonces pues fue un poquito más complicado porque las maestrías online, usted hace la maestría. O sea, la universidad te da el material y usted es la que hace el contenido. O sea, la universidad online no te enseñan es. Qué pena decirlo, pero no te enseñan nada. O sea, es desafortunadamente la... la, la... Pues no tuve buena experiencia, entonces no, no, quedé como, no, no quedé como muy satisfecho con ello. Y esa fue la forma como yo, yo inicié. Pasión Maker. Hola, profe, ¿podrías hablar sobre inhibidor de señal Bluetooth? Eh, realmente los inhibidores de Bluetooth, y también se utilizan eh, handicap, creo que se llaman, para celulares, eh, son prohibidos. Eh, se utilizan mucho es para eh, generar una frecuencia de barrido por ejemplo celulares 850 MHz, y hacen barridos desde los 850 hasta los 950 y saturan el espectro con lo cual hace que el sistema se bloquee eso es un inhibidor pasión ah bueno perdón antonio bueno lo, lo ulises mi niña pequeña y yo ya estamos viendo matemáticas editronics, gracias a la entrevista que le hizo a una niña sobre cómo se dictaba, se dictan en las aulas <laughs> gracias Ulises, bienvenido eh, esa niña recuerdo tanto, si no estoy mal, creo que era mi hija pasión hola profe, ¿podrías hablar sobre un inhibidor de señal bluetooth? Ah bueno, ya lo dije anonymous, eh, profe, buenas noches casi voy a entrar a la universidad y estoy indeciso entre ingeniería, que me gustaría mucho, electrónica y software ya que tienen experiencia, ¿cuál me recomendaría estudiar? Depende del campo laboral eh, que existe en tu ciudad. Hoy en día, pues el, el software sería el boom. Que tú te puedes dedicar a lo que sea. Sin importar dónde estés y en la ciudad que estés, tenga o no tengas trabajo. Los software o ingenieros de software tienen más acogida que los propios ingenieros electrónicos. Christopher. Buenas noches, soy ingeniero electrónico en automatización. Admiro su trabajo y hasta repaso continuo con sus videos. Muchas gracias, saludos desde Ecuador, saludos Christopher. Jean, profesor, estoy indeciso en elegir una carrera, estoy en ingeniería de sistemas, ingeniería mecatrónica. No, yo por mecatrónica me iría, lógicamente, ¿no? Pero sistemas tiene, es más universal y hay más campo laboral, aunque hay mucho ingeniero de sistemas. Anderson, videos desde... No sé de qué tema será eso. Salomón, profe, se puede hacer una conexión de una cámara IP USB para usarla en mi PC, es un proyecto que me pidieron. Sí se puede, ¿eh? hay par tutoriales. Yo no tengo, pero sí he visto. Carlos David, estudié electrónica en instituto, mi afición es sonido y video, justo de los amplificadores para armar yo mismo, he hecho hice y me salió 355 Club, chapas soy. No soy matemático. Bueno, no necesita ser matemático para esto. Simplemente los que estudian técnicos en electrónica no ven matemáticas. Solamente es dedicarse a la parte técnica y es interesante lo que uno puede hacer con electrónica sin tener conocimientos de matemáticas ni física. Eh... Bueno, Query. Hola, ingeniero. Saludos desde Bolivia. Siga adelante con el curso de electrónica básica. Sí, señor. Seguiré hasta completar los 100 y de ahí finalizaré. Carlos David, proyectos de aparatos, aparatos médicos. Sí, señor, lo tengo pensado seguir con ese tema. Bueno, y por último, voy al último mensaje. Profe, buenas noches, soy técnico electrónico y me especializo en automotriz. ¿Había posibilidad de hacer herramientas con Arduino, ejemplo simulador MPC y CKP? Claro que sí. ¿Por qué? Porque Arduino, o sea. ¿Cuál es la idea de generar las herramientas? Que conozcas el principio de los equipos con un osciloscopio y con eso puedes emular un sistema y generar el mismo patrón. Eso es en sí lo que hace una herramienta de estas. Precisamente con un alumno la hicimos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a ustedes por haberme seguido, por estar aquí. Y no se olviden de los que no lo han hecho y quieran eh, seguirme. En, eh, que es en el canal de editronics de suscribirse y también en el canal de matemáticas matemáticas con editronics, aquellos que me siguen constantemente a través de eh, este canal eh, no se olviden que yo tengo mis cuentas en tiktok, estoy como editronics facebook estoy como editronics en telegram puedes suscribirte y ahí están los últimos videos que yo voy publicando eh, telegram instagram Facebook, mi blog personal, www.itrones.com.co, donde están resumidos todos los tutoriales desde hace 14 años. Ahí están, están completamente gratuitos. Están algunos PDFs, link para descargar, software y de todo demás en mi blog personal. No te olvides. Y por desearles unas felices fiestas, feliz Navidad y próspero año 2020. 22 y agradecerles a ustedes por todo el apoyo que he tenido durante todo este año. Para mí ha sido un año exitoso. Ha sido un año de pandemia, yo lo sé, pero para mí ha sido éxitos. Eh, mucha felicidad para mí, para mi familia respecto a mi salud. Voy mejorando muchísimo a pasos agigantados. Así que no me puedo quejar. Y si me quejara sería un mal agradecido con la vida. Porque pues desde que yo tenga salud, bienestar y todo lo demás. Lo demás viene por añadidura. Así que, con la bendición de Dios, nos vemos en el 2022 a mediados de enero. Nos vemos, chao, chao, que estés muy bien. Nos vemos en este canal, en Editrones y en el canal de Matemáticas con Editrones. En estos días estaré publicando un video de cómo ensayar y testear driver de MOSFET. Así que, no te lo pierdas. Nos vemos, chao, felices fiestas.